Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Les habla Ani Umaña. Nuestro tema de hoy es sobre las comisiones de investigación y extensión de la UNED. Día a día, la Universidad Estatal a Distancia busca la excelencia en sus quehaceres fundamentales de la docencia, la investigación, la extensión y la producción de materiales didácticos. Para mejorar los procesos de enseñanza y aumentar los niveles de investigación, se crearon las comisiones de investigación y extensión, llamadas COMIEX. Hoy en Umbrales hablaremos sobre estas comisiones en términos generales y en nuestros bloques informativos tomaremos de referencia la Comisión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. El equipo de producción de Umbrales se trasladó hasta el primer centro de investigación instalado por la UNED en La Perla de San Carlos y allí entrevistó a Elena Murillo, representante de las COMIEX. Veamos la entrevista que preparó nuestro compañero Eric Rojas desde el CITED. Hoy hablaremos sobre las comisiones de investigación y extensión de la UNED. Para ello hemos invitado a la máster María Elena Murillo, quien es la coordinadora, en este caso, de una de las comisiones de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Bienvenida María Elena y gracias por acompañarnos acá desde La Perla de San Carlos en este programa de Umbrales. Doña María Elena, ¿nos podría explicar un poco de cómo nace las comisiones de investigación y extensión y cuáles son su función primordial? Las comisiones de investigación y extensión son comisiones que se formaron a partir de la propuesta de la Vicerrectoría de Investigación. Cuando se genera la Vicerrectoría de Investigación dentro de la UNED, se plantea con la inquietud de que se desarrolle de una forma horizontal, con la intención de que todas las diferentes unidades académicas que funcionan en la institución puedan participar en el desarrollo de proyectos de investigación y extensión. Sin embargo, en ese momento lo que se tenía simplemente eran las comisiones de investigación y por aparte, a través de la dirección de extensión, se manejaban lo que eran las comisiones de extensión. En el 2006 aproximadamente empezamos a evaluar dentro de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales la necesidad de tener integrar ambas comisiones en una sola comisión de investigación y extensión. La razón, prácticamente porque estábamos duplicando las funciones que realizábamos en ambas comisiones. En el caso de la comisión de investigación se recibían propuestas de proyectos de los compañeros de la ESEN que de repente tenían algún componente que eran de extensión. De igual forma, los compañeros que estaban en la comisión de extensión recibían proyectos que tenían algún componente en el área de investigación. Entonces, nos dimos a la tarea de que unificáramos en una sola COMIEX, en una sola comisión de investigación y extensión, que permitiera integrar ambas propuestas y no duplicar los esfuerzos y de esa forma pues trabajar más óptimamente. Nos acaba de explicar sobre lo que es la COMIEX y esto tiene un vínculo de investigación con la extensión. Muchas veces no sabemos de qué trata la extensión dentro de lo que es la academia. ¿Podría explicarnos un poco sobre eso? Bueno, es muy interesante cómo las universidades realizamos trabajos de investigación y extensión y a veces se confunde qué es investigación, qué es extensión, hasta incluso qué son proyectos de docencia. Eso ha sido algo que hemos venido trabajando a nivel de definición de lo que significa una cosa con la otra. En el caso de lo que es extensión, es muy interesante porque la extensión se generó en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Y básicamente la extensión se empezó a desarrollar como una forma de llegarle a la gente que no tenía la posibilidad económica para participar o para formar parte de estudiantes profesionales, ¿verdad? Entonces, como no había esa posibilidad, los académicos en aquel momento decían, bueno, es una forma de llevar el conocimiento hacia las comunidades. Y así nace la extensión. La extensión nace a través de las universidades y es un principio básico de la academia, integrarnos en investigación, en extensión y en docencia. Podríamos decir básicamente que la docencia es la producción de ese conocimiento, pero esa producción de conocimiento depende de los procesos de investigación. ¿Cómo yo investigo? ¿Qué investigo? Todas esas curiosidades y conocimientos que a partir de la observación y del método científico empiezan a generar conocimiento.
pero ese conocimiento tiene que ser transferido también a los procesos académicos, a los procesos docentes, para que los profesionales y los nuevos perfiles de las diferentes carreras adquieran e incorporen toda esa información. ¿Y qué es la extensión? Es la devolución social que tienen las universidades con la sociedad civil o con la comunidad en general. Doña María Elena, ¿nos puede explicar sobre el papel o el rol que cumple la COMICS dentro del sistema de investigación de la UNED y también la parte de extensión? Bueno, en el caso de la COMICS, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, nuestra misión ha sido principalmente integrar investigación, extensión y docencia. No hemos querido que se vea individualizado y de hecho por eso nos unimos en una sola comisión, con la finalidad de que cada programa y carrera dentro de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales tenga una lógica en cuanto a los proyectos que van a generar. Entonces, en los últimos dos años nos hemos dado a la tarea de desarrollar líneas de investigación que permitan definir cuál va a ser la integración entre esos proyectos de investigación, extensión y docencia. Como te mencionaba, no es un proyecto al azar, no es un proyecto a la disposición de un único funcionario o de una sola persona, sino más bien que es provocada a partir de la necesidad de un programa o una carrera. Entonces, cada carrera que tiene la UNED, y en este caso en particular de la ESEN, tenemos la necesidad de definir las líneas de investigación para que con ellas se puedan generar esos proyectos. De esa forma estamos valorando que la investigación que se genera realmente retroalimente la docencia. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a través de la generación de investigaciones que nos permitan retroalimentar las diferentes carreras o áreas con las que estamos trabajando. Y se hace a través de la participación de estudiantes en diferentes áreas, por ejemplo, con trabajos finales de graduación, se realizan giras con estudiantes a proyectos donde estamos desarrollando alguna iniciativa y eso genera la participación activa de los estudiantes, genera mayor conocimiento y a la vez nos permite llevar a las comunidades con las cuales trabajamos una mayor divulgación, un mayor conocimiento y una mayor apropiación. ¿Cuál es la proyección que ustedes quieren dar de las COMICS a través de la investigación y de la extensión hacia el lado tanto de la sociedad costarricense como a los estudiantes de la universidad? En ese sentido, las comisiones de investigación y extensión y el caso particular de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, hemos buscado esa integración de la investigación, la extensión y la docencia a través de estas líneas de investigación que vienen de alguna manera a fortalecer y a promover una investigación realmente a partir de la realidad de las comunidades y de las necesidades que tiene el país. Cuando se desarrollaron estas líneas de investigación, básicamente buscaban cuál era el perfil profesional que se quería desarrollar a nivel de las diferentes carreras y cómo ese perfil profesional está dentro de la necesidad del país, qué demanda el país y cuáles son las tendencias a nivel mundial. Algo muy importante es que se retroalimenta también con la participación de estudiantes, que recordemos que la UNED tiene diferentes centros universitarios en todo el país y cómo esos estudiantes en esas regiones pueden integrarse a los proyectos que se están realizando desde las escuelas. ¿Cómo pueden participar? A través de trabajos finales de graduación, a través de proyectos en sus comunidades, a través de giras de campo que se realizan y eso permite evidentemente que se integre la investigación, la extensión y la docencia para el progreso de las comunidades en general. Gracias, doña María Elena, por acompañarnos el día de hoy y explicarnos sobre este tema que son las comisiones de investigación y extensión que se desarrollan dentro de la UNED. Y a ustedes allá en casa los invitamos a que sigan en compañía de este programa, Umbrales. La Comisión de Investigación y Extensión busca un mayor espacio dentro de la UNED, proponiéndole la conformación y consolidación de una unidad de gestión de proyectos. Marta Calderón, miembro de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, nos explica el proceso correcto para presentar las propuestas de proyectos de investigación y extensión. La Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales tiene como finalidad apoyar los procesos de convocatoria que se abren para la recepción de proyectos de investigación y extensión. Como comisión, damos todo un apoyo en cuanto a asesoría de cómo debe ser el proceso y sobre todo acompañamiento al investigador para estructurar de acuerdo a la convocatoria la propuesta de dicho proyecto.
Además, también acompañamos en procesos de capacitación, de sistematización de información para futuras publicaciones y ferias en donde se presenten resultados finales de los proyectos que se han estado desarrollando en las diferentes dependencias o programas de la escuela. La COMICS también apoya desde la perspectiva administrativa en consecución de fondos, ya en coordinación con la Dirección de Internacionalización y Cooperación de la UNED, cuando se trate de fondos externos por los que se quieren concursar. La Comisión de Investigación y Extensión tiene un protocolo para la recepción de proyectos de investigación, extensión y docencia. En primera instancia, el investigador deberá presentar un documento físico y digital acompañado de una carta de solicitud de revisión de su propuesta para la convocatoria a la cual quiera concursar. Posteriormente a esto, la comisión, a lo interno de sus integrantes, revisa estas propuestas, pero sobre todo en la parte no tanto técnica, sino de formato, en el sentido de que se cumplan los requisitos que esta propuesta ha establecido. La comisión solicita que la propuesta venga acompañada del aval de la comisión de evaluación de cada programa respectivo. En este sentido, garantizamos que haya sido revisado por los especialistas en el tema. También se pide como requisito que la dirección de la escuela otorgue la respectiva carga académica que el investigador va a tener asignada para realizar su trabajo de investigación durante el periodo que la propuesta fue planteada. Reunidos todos estos requisitos, la COMICS emite un aval en donde se aprueba, ¿verdad?, la propuesta para que el investigador la lleve a la dependencia respectiva, sea esta la Vicerrectoría de Investigación, la Dirección de Extensión o bien un ente externo por el cual se están concursando los fondos en dicha convocatoria. Las comisiones ofrecen el acompañamiento necesario para formular las líneas de investigación y fortalecer los planes de enseñanza que generan el compromiso universitario con la sociedad. Carlos Quesada Carvajal nos habla sobre los aportes y proyecciones que todos los profesionales que inscriben un proyecto de investigación podrían obtener. En el caso de las COMIEX, de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, ha sido un acierto muy importante para canalizar las iniciativas de investigación y los proyectos. Eso nos ha dado un gran aporte a la academia, un gran aporte al conocimiento de los académicos, investigadores y al desarrollo de las líneas de investigación de las cátedras de la escuela. Amparado también a la proyección que tiene la investigación en las cátedras o programas, carreras de la escuela que están acreditadas. Eso es un acierto importante en ese sentido. Y nosotros como COMIEX propiciamos el desarrollo de esas actividades de investigación a través de la promoción, de la divulgación y también existe una importante proyección académica del profesional que puede participar en congresos, con ponencias y publicaciones derivados de las investigaciones. Es parte del proceso que se establece a la hora de aprobar un proyecto de investigación que tenga esos productos que le permitan ser aprobados o aprovechados por la universidad, en este caso por la sociedad también. Bueno, en el caso de los estudiantes que participan en las COMICS, no participan directamente en la COMICS, participan en los proyectos de investigación. Eso es muy importante porque da la posibilidad de que el estudiante tenga una experiencia en el campo de la investigación y también hacer la cultura para que ellos se apropien de ese proceso de investigación. Entonces, la escuela propicia siempre la participación de los estudiantes en los casos que sea posible.
El Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo, CITED, trabaja de acuerdo con las necesidades de las comunidades vecinas. Este centro es un claro ejemplo del trabajo realizado por estas comisiones. Muy importante el aporte que la Comisión de Investigación y Extensión de la CEN ha brindado al CITED en la parte de planificación de las actividades del centro, en la organización también. Aquí en el centro se han desarrollado actividades como ferias, convivios, en los cuales la COMIEX ha sido de un gran apoyo. Otro punto a rescatar es la promoción que la Comisión de Investigación ha desarrollado a lo interno de la escuela para conseguir que más programas de la escuela se involucren en el CITED con proyectos de investigación que vengan a beneficiar a comunidades locales. Y también ha sido de gran ayuda para posicionar el CITED a lo interno de la escuela, ya que el CITED es un centro relativamente nuevo que viene operando desde el 2005. Entonces ha sido necesario la divulgación para darlo a conocer, primero a lo interno y en otras áreas de la universidad y también en la región. Además tenemos 13 proyectos actualmente aquí que se están ejecutando en el CITED, a través de los cuales la UNED se proyecta a las comunidades con temas como turismo rural comunitario, también el tema de agricultura, ¿verdad? Agricultura orgánica, reforestación, con colegios o escuelas. Son unos de los temas que bastante se han venido trabajando desde el centro. Otros temas importantes, siempre en investigación, es la parte de orquídeas, como la producción de vainilla, que es un proyecto que se está desarrollando actualmente. Igual una investigación sobre la historia, digamos, el estado de conservación de orquídeas nativas de la zona. Y también la parte de fortalecimiento de emprendimientos en comunidades de la zona a través de un proyecto de extensión. Y estos proyectos se han logrado ejecutar satisfactoriamente gracias a la asesoría y al aporte que nos brinda la COMIEX en su elaboración y a la hora del desarrollo, ¿verdad?, de los proyectos con el seguimiento que ellos brindan. La Universidad Estatal a Distancia tiene 4 comisiones de investigación y extensión, las cuales se encuentran en cada una de las escuelas de la UNED. Estas comisiones han estado vinculándose entre ellas para establecer relaciones entre las diferentes áreas, tanto en las áreas de sociales, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Administración y Educación. Estas 4 comisiones de investigación y extensión realizan un trabajo fundamental para el desarrollo de proyectos a nivel de las comunidades. El trabajo con jóvenes, con mujeres, con comunidades indígenas, con productores agropecuarios. Son necesidades que las comunidades plantean y son requisito fundamental de la academia. La retroalimentación de la docencia, la investigación y la extensión como fundamento de nuestro quehacer. De allí la importancia de que las 4 unidades, comisiones de investigación, se vinculen entre sí. Sin embargo, las comisiones de investigación y extensión aún tenemos muchos retos pendientes. Estamos trabajando con los encargados de proyectos para que podamos desarrollar propuestas académicas más acordes con las necesidades del país. Estamos apoyando también a nuestros compañeros en cómo se formula un proyecto, cómo realizar vinculación con otras instituciones, cómo realizar vinculación entre nosotras las universidades y cómo conseguir fondos externos para desarrollar proyectos. Son retos fundamentales para el desarrollo del país, para el desarrollo de los proyectos y también para los procesos de acreditación que se realizan a nivel de las universidades.
Las universidades tenemos una gran responsabilidad para el país. Las comisiones de investigación y extensión tienen la función de apoyar la gestión de proyectos dentro de sus diferentes escuelas. Para ello, el trabajo realizado de definir líneas de investigación acordes con la realidad nacional nos ha llevado a definir prioridades de los proyectos para responder precisamente a esas necesidades. Los retos ante el cambio climático, ante el mejoramiento de vida, la agricultura familiar, la protección de los recursos naturales, al desarrollo económico a través de emprendimientos y a fortalecer las capacidades humanas son retos fundamentales de las comisiones de investigación y extensión. Actualmente, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales tiene adscrito el Centro de Investigación, Transferencia Tecnológica y Educación para el Desarrollo, ubicado en la Perla de San Carlos. Este centro mantiene un comité académico que está conformado precisamente por la COMIEX de la ESEN. Esta comisión tiene la responsabilidad de darle seguimiento técnico a los proyectos que se desarrollan dentro de la comunidad. De ahí la importancia fundamental de desarrollar propuestas que tengan que ver con la realidad de esta región. No obstante, el trabajo de las comisiones de investigación y extensión continúa para lograr la excelencia académica que buscamos dentro de la UNED, la integración de la investigación, la extensión y la docencia. La educación y la investigación, además de brindar formación académica, también examinan, crean y recrean el conocimiento. La democratización del conocimiento vela por la necesidad de corresponder a las necesidades de la sociedad civil, más aún en un sistema a distancia. Respondiendo a esto es que la UNED ha creado las comisiones de investigación y extensión. En nuestra sección de Gente Investiga, hoy conoceremos a Johnny Villarreal Orias. Él es biólogo, con una especialidad en manejo de vida silvestre. Tiene a cargo la carrera de manejo de recursos naturales. Su investigación se ha desarrollado por más de 18 años en la dinámica poblacional de las aves acuáticas amenazadas y la búsqueda de estrategias para su conservación. Mi nombre es Johnny Villarreal Orias, actualmente soy el director de la carrera de manejo de recursos naturales. Los inicios de investigación de mi parte se remontan al final de mi universidad como biólogo de formación en la Universidad Nacional. E inicio con aves acuáticas y específicamente con el jabirú en el Tempisque. En la actualidad desarrollo una línea de investigación de biodiversidad, específicamente con dos temas específicos de investigación, siempre dentro del componente de aves acuáticas. Un primer proyecto con la ecología del jabirú en el Tempisque y en la zona norte del país, específicamente en la zona del Río Frío, y el otro proyecto de aves acuáticas coloniales en todo el país. Y al ser nativo de la provincia de Guanacaste, sí, mis investigaciones han estado más enfatizadas en esta zona. Porque una es mi interés muy particular de la zona, porque es retribuir el conocimiento de mi zona de natividad y es importante generar información que pueda ser utilizada para la toma de decisiones en conservación. Pero va más allá de ser mi zona geográfica de interés especial por vivir aquí, sino que también es más para la zona de los humedales, porque estoy trabajando en la cuenca del Tempisque y en la cuenca del Río Frío. Entonces son mis sitios de investigación más bien son los humedales y es la forma como quiero retribuir con generación de información para la toma de decisiones. A Johnny Villarreal lo conozco más o menos desde el año 98, cuando yo era estudiante de Biología Tropical en la Universidad Nacional, y en ese momento lo había puesto algunos carteles para conseguir estudiantes que fueran asistentes dentro de su proyecto de investigación de Paloma Collareja en el Cerro de la Muerte. Bueno, Johnny Villarreal, desde lo que lo conozco, es una persona sumamente comprometida, muy profesional, y que incluso ha sido pues parte de mi carrera profesional también desde que inicié como estudiante hasta lo que hoy en día estoy en mi fase laboral. Y bueno, actualmente tenemos mucha relación porque él tiene un proyecto de investigación con la UNED que es en colaboración con las áreas de conservación y particularmente con el área de conservación Tempisque,
pues trabajamos muy de la mano, incluso estamos trabajando conjuntamente con la Comisión Nacional del Javirú. Entonces ha sido todo un proceso de aprendizaje, de apoyo técnico, de asesoría y de crecer incluso profesionalmente al lado de una persona que ha sido, digamos, un acompañamiento fuerte para todo el desarrollo de investigación e incluso llegar a consolidar procesos que son fundamentales para la toma de decisiones. Terminamos así nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y los espero en nuestro próximo programa de Umbrales. Que Dios los bendiga.